y me dicen que está preocupada. Tus problemas se afrontan y se encaran. Shakira enfrenta un juicio por presunto fraude fiscal en España y la posibilidad de llegar a un acuerdo de último minuto aún está en juego. La audiencia de Barcelona la llevará al banquillo a partir del próximo lunes, acusándola de defraudar 14.5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014. La fiscalía solicita una pena de 8 años y 2 meses en el bote, aunque existe la opción de un pacto antes de que el juicio concluya. A lo largo de 12 sesiones, en las que se espera la participación de 117 testigos, incluyendo el testimonio de su ex Antonio de la Rúa, así como peritos e inspectores de la agencia tributaria, el tribunal determinaría si Shakira simuló tener residencia fiscal en Bahamas para evadir sus responsabilidades tributarias en España, como sostiene la fiscalía. Este no es el único frente judicial que la cantante tiene abierto. Otro juzgado en Barcelona la investiga por presunta evasión de impuestos en 2018, acusándola de defraudar más de 6 millones de euros en el impuesto sobre la renta y el impuesto de patrimonio. En este caso se empleó un entramado societario con sede en paraísos fiscales. A pesar de un comunicado anterior en el que Shakira rechazó un pacto, la posibilidad de llegar a un acuerdo con la fiscalía y la agencia tributaria sigue sobre la mesa hasta el último momento. La Fiscalía de Barcelona no solo busca la pena de cárcel, sino también una multa de 23.8 millones de euros por 6 infracciones contra la hacienda pública. Aunque Shakira ya devolvió los 14.5 millones exigidos por la agencia tributaria, la fiscalía mantiene su solicitud de pena alargando más el conflicto. La acusación se basa en que la cantante vivía de manera habitual en España entre 2012 y 2014, utilizando un entramado societario en paraísos fiscales para ocultar sus ingresos y patrimonio. La defensa argumenta que Shakira fue residente fiscal en Bahamas desde 2004 hasta finales de 2014, cuando se estableció en Barcelona debido a su relación con Gerard Piqué. La declaración de testigos, incluyendo vecinos profesionales con los que interactuaba y celebridades como Fernando Olvera y Hideki Matsuiza, será crucial para determinar la cantidad de tiempo que la cantante pasó en España durante ese periodo. Por otro lado, crecen los rumores de que su expareja y manager Antonio de la Rúa sea una pieza clave en el juicio final contra la barranquillera. Este juicio podría tener un impacto significativo en la carrera y reputación de Shakira, cuya vida personal y profesional se verá examinada en el estrado en las próximas semanas y seguirá acaparando los principales titulares de los medios internacionales. No te pierdas las últimas novedades del mundo del espectáculo. Sigue nuestra página para mantenerte al tanto. En el siguiente video te dejo la reveladora confesión de Paulina Mercado que estremeció a su novio Juan Soler. La conductora rompe el silencio sobre su salud. En el siguiente video te revelamos todos los detalles.